Hola chichis, el 2 de marzo tendrá lugar la luna nueva en Piscis en el grado 12 del signo y muy cerquita de Júpiter y además en sextil a Urano. Con todo podríamos hacer una lectura de esta lunación orientada a la inspiración, la empatía, la esperanza, la creatividad o la sensibilidad y vamos a hablar de eso al final, pero es una luna en Piscis y voy a mojarme porque ser astróloga también implica hablar con responsabilidad y respeto de asuntos delicados. Hoy quiero hablaros de algo nuevo que nos concierne a todas y es este oleaje imprevisto de acontecimientos que impacta contra ese acantilado de nuestra isla personal y nos lleva a todas al mismo barco una vez más. Lo que está ocurriendo, en definitiva, en este pequeño, gran planeta azul que lidia una y otra vez con el desafío de arropar a una humanidad a la que de forma recurrente le cuesta entenderse ser astróloga implica también observar humildemente la conversación de los hechos tratando de hilar un relato que aúne esa diversidad de formas que va tomando la realidad en su evolución de las cosas. me he tomado algo más de tiempo de la cuenta para hablar sobre esta lunación porque la verdad hay tanto ocurriendo que necesitaba esperar a que la vida corroborara un poco mi lectura antes de lanzarme a publicarla. esta luna nueva es una de las más importantes del año profunda Pisciana, única en nuestra vida, porque es como ese momento en que tomamos un libro de la estantería imaginando qué vamos a encontrar cuando empecemos a leer sus páginas. Esta lunación es una previa, tiene que ver con la anticipación, al fin y al cabo, como todo lo pisciano, y es un poco eh, la previa de un mundo que se está gestando distinto, a una gran velocidad, que encausa lo que está llegando, pero todavía es solamente intuido. Así que visiones, imaginaciones, fantasías desinformación y confusiones emergen ahora con mucha fuerza que son algunas de las facetas del opisiano así que vamos a ver el potencial que están describiendo los astros ahora mismo por si algo de eso pudiera ayudarnos al menos desde esta perspectiva astrológica a salir de dudas o a entender un poco hacia dónde se orientan las cosas tenemos en esta ocasión un clima astral de lo más singular, en el que todos los planetas se concentran en prácticamente tres signos, a excepción de Urano. Tenemos a todos los planetas en Capricornio, Acuario y Piscis, y además es un momento en que el reloj astrológico está abandonando la templanza de una forma muy visible. Estos son los signos más colectivos, sociales y contextuales, y en cada uno de ellos hay una gran historia en este momento que se está desarrollando. Y que merece ser contada. Es una alineación planetaria de gran envergadura que sucede así como cuando los minuteros de un reloj se alinean para apuntar sin puntos medios a algo un tanto definitorio. En Capricornio tenemos a Marte y a Venus que acaba de salir de su zona de sombra post-retrógrada alineándose con Plutón. En Acuario tenemos a Mercurio alineándose con Saturno y en Pisces tenemos al Sol y a la Luna alineándose con Júpiter y con Neptuno. En el lenguaje astrológico, cualquier unión planetaria señala un final y un comienzo de ciclo, así que lo que tenemos ahora simultáneamente son muchos finales y comienzos de ciclo que afectan a lo colectivo y además de forma bastante transversal, lo que está creando un cierto clima vertiginoso, de vértigo, con una sensación de que esto es un antes y un después. Antes de entrar a analizar el clima astral, también me gustaría mencionar una cosa, porque sé que ahora hay personas que también lamentan que se lea de una forma un tanto etnocéntrica el contexto en donde noticieros e interpretaciones varias extrapolan los conflictos europeos y norteamericanos a una escala mundial. Creo que llegadas a este punto, lo que venimos viviendo desde el 2020 ha sido una demostración de que no hay esquinas lejanas en el mundo, que lo que pasa a un lado de la Tierra tiene implicaciones más allá. Digamos que esto es como el viejo dicho de... de sea tus enemigas tiempos interesantes, como se suele decir. Vamos a empezar hablando de la zona Capricornio en lo colectivo. Luego también os daré algunas pinceladas de cómo todo esto se expresa a nivel personal, pero sobre todo nos vamos a centrar más bien en lo que está pasando en lo colectivo, porque son esos signos, los signos del contexto, los que se encuentran ahora mismo más tensionados. Bueno, hay personas que están hablando de nuevo en términos de una triple conjunción en Capricornio, lo que a mí me remite directamente a cosas no muy bienvenidas. Es cierto que no se puede comparar la tensión de Venus, Marte y Plutón con las tensiones que ya experimentamos en esa zona de Capri durante 2020, cuando tuvimos precisamente una larguísima triple conjunción en Capricornio entre Júpiter, Saturno y Plutón, quienes se juntaron allí durante mucho tiempo durante todo el año. Pero ciertamente la Unión de planetas que tenemos en Capri está activando ahora mismo algo de lo que se activó en 2020 en nuestra vida y en el mundo y es esta sensación de tiempos históricos. Habéis notado el regreso de sensaciones, situaciones o desafíos, incluso en la vida personal con los que estuvierais lidiando en 2020. Tal vez este sea el momento precisamente en que nos involucramos muy personalmente para plantear salidas a algo que nos pesó mucho ese año, en 2020, en donde todo se removió. En este mismo sentido, nivel mundial con Venus y Marte uniéndose a Plutón, este es el momento en que ponemos rostro personal, porque son planetas personales, a las tensiones que vienen formándose desde hace tiempo en estos últimos años. Estos son aspectos de demonización de algo o alguien. Ahí estaría Plutón junto a planetas personales. Son aspectos de cierto odio, de modo que con Plutón en juego es posible que proyectemos todos los males en algo o en alguien, como si estuviera de hecho encarnando el mal, es decir, ahí habría una fuerte tendencia a proyectar a ese Plutón en ciertas personas de carne y hueso. ¿no? Y con Marte de por medio, eh, todo puede tomar también una forma muy simple, que es yo deseo actuar frente al mal. Esto obviamente es algo que hemos estado viendo en el contexto, entendiendo que el mal es siempre lo que está al otro lado de mi territorio. Capricornio es el signo de los territorios de los estados. ¿no? Necesitaremos, por tanto, muchísima templanza y objetividad a la hora de leer las situaciones que emergen estos días. Vamos a analizar con calma esta unión de planetas para entenderlo mejor. Venus lleva desde noviembre del 2021 avanzando y retrocediendo por Capricornio, y justo en el momento de esta luna nueva en Piscis, precisamente, ya Venus sale de su zona de sombra post-retrógrada. Es decir, ahora ya nos está presentando algo nuevo. Junto a este Venus, Marte y Plutón se unen por última vez en Capricornio. Lo intenso que es eso, porque Marte en Capri está exaltado, está fuertísimo, y cada vez que Marte se une a Plutón, da comida a un ciclo nuevo relacionado con choques de voluntades, desafíos compartidos, relaciones de poder y también lucha por la supervivencia. Sé que suena drástico. Bueno, pues para que os hagáis una idea, fue cuando Marte se unió a Plutón hace dos años, en 2020, cuando vimos de facto por primera vez las consecuencias devastadoras para la vida que eh, trajeron consigo esos grandes desafíos del momento de 2020. Al fin y al cabo, Plutón es el planeta más lento del clima astral y llevan Capricornio desde el 2008. Ahora que Plutón llega a los últimos grados de Capricornio, terminará de finiquitar su trabajo en Capri, terminando de transformar ese modelo de realidad en el que habíamos estado viviendo anteriormente. Es un momento de transformación histórica, vamos a decir. Es decir, si Capricornio es la normalidad que pretende ser consistente, estable y duradera, Plutón en Capricornio ha estado dando la vuelta a todo aquello que parecía normal, abriéndonos a esta concatenación de raros sucesos históricos que nos están poniendo una y otra vez contra la espada y la pared en, en el sentido colectivo, pero también a nivel personal, pues todo esto tiene repercusiones, naturalmente, ¿no? Cuando Marte hace contacto a Plutón en los últimos grados de un signo, la chispa enciende al volcán con mayor vehemencia todavía y esta es de todas las conjunciones de marte y plutón en capri que hemos venido viviendo desde 2008 la más abrupta porque marte está exaltado y plutón está al final del signo y además plutón es el regente del nodo sur en escorpio nunca vamos a volver a vivir una conjunción de marte y plutón con estos intensificadores en juego es algo único en la vida Todas las conjunciones son un momento semilla y en esta ocasión la semilla que traen Marte y Plutón es difícil, es disruptiva, es crítica y por efecto del nodo sur es también un tanto compulsiva. Los conflictos globales de estos días traen de nuevo imágenes colectivas relacionadas con la supervivencia, viejas amenazas, abusos que hacen guiños al pasado que pensábamos que nunca habría de volver. Al fin y al cabo, el nodo sur en Escorpio saca afuera la sombra de lo aparente, mostrando algo que compromete intensamente el viejo equilibrio de las cosas. Capri es el signo de la historia, de los estados y de las fronteras, y Marte y Plutón unidos es la liberación súbita de energías que chocan y conflictúan. ¿Qué más necesitamos eh, decir, verdad? Los próximos años, a medida que este ciclo se desarrolle, iremos viendo la dirección que toman las cosas. No sabemos hacia dónde va a ir todavía. Este es un momento de mucha incertidumbre en que sentimos que hay algo fuerte que se prepara, pero lo iremos viendo también en eh, los próximos dos años que es el tiempo que tardará este ciclo de Marte-Plutón en desarrollarse. Mientras tanto, Venus, unida a estos dos planetas, trae a colación también ese otro asunto prioritario del que se está hablando tantísimo ahora: ¿Qué pasa con la diplomacia? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con la economía? Venus en Capri, entre los fuegos de Marte y Plutón, representa el desafío de lidiar con la congelación de recursos, la inminente desestabilización económica y energética o la crisis ecológica que viene a sumarse a las otras crisis que la humanidad está generándose por sí misma. También es una seria crisis en las relaciones políticas y diplomáticas que cambia las reglas del juego. Consideremos que Venus y Plutón están unidos. Es como una dura conversación entre el nodo norte y el nodo sur que se da en un entorno irreflexivo, compulsivo, en el que lo viejo y lo nuevo negocian espacios sin entenderse demasiado, donde la destrucción y la vida se están desafiando mutuamente. Ya habíamos hablado al mencionar el estudio de los nodos lunares durante este 2022, cómo Tauro-Escorpio pues son un eje muy asociado a aquello que nos resulta esencial para la supervivencia. En todo esto, Urano en Tauro, activado por ese nodo norte de forma aún un poco indirecta, se perfeccionará esa conjunción de Urano y el nodo norte el 31 de julio del 2022, pero ya se sienten prácticamente aunados. Urano ahí está introduciendo la urgencia de encontrar seguridad, la urgencia de encontrar alternativas, de replantear el paisaje para que brote algo mejor. Esta singular aglomeración de planetas en Capricornio está reclamando mucho foco, mucha resistencia y también está reclamando la toma de acciones y decisiones con cabeza fría, lo que puede ser difícil porque ahora es como una erupción volcánica que está ahí, ¿no? Vamos a ver un poquito la zona Capricornio, todo esto que hemos estado viendo en lo personal. A nivel personal, buscad en qué casa de vuestra carta natal cae el grado 27 de Capricornio, porque ahí es donde real o metafóricamente estamos lidiando con algún tipo de eh, frente. Esa zona podría traer a colación eh, conflictos, tiranteses y demandas que exigen de nosotras una cierta resistencia, fortaleza, resiliencia, debate entre viejos y nuevos modelos, entre autoritarismos o eh, innovaciones. De forma más anecdótica, es posible que asuntos como trabajo, gestión de dinero, ahorros y deudas o relación con el propio cuerpo movilicen de algún modo esa casa de nuestra carta astral en la que están uniéndose Venus, Marte y Plutón, esa zona en la que cae el grado 27 de Capricornio. Hay algo relacionado también con la acción disciplinada en esa zona de nuestra vida que puede contribuir también significativamente a que transformemos nuestra relación, por ejemplo, con el deporte o con el empeño o con nuestros objetivos o que incluso puede favorecer que cambiemos de parecer ante algún asunto que se muestre ya un tanto decisivo. Más allá de esto, también es posible que, como hemos comentado muchas veces, esta unión de Venus, Marte y Plutón en Capri lleve las relaciones personales a los extremos, bien a un enfriamiento definitivo, bien a un sobrecalentamiento que pueda resultar demandante o extenuante. Puede ser un tiempo de pasión y brechas, de deseo y rechazo. Entonces, ¿es esta unión de planetas mala? En realidad no, no lo es. Por suerte, a nivel personal es mucho más fácil encauzar los tránsitos tensionantes de formas constructivas. No es para nada, por ejemplo, un mal momento para tomar alguna iniciativa que requiera de nosotras cierta estrategia o cierto tesón, especialmente si es algo en lo que podamos invertir tiempo planificándonos de cara a los siguientes dos años. Vamos a ver ahora qué está pasando en la zona Acuario desde lo colectivo y luego igual que ahora os hablaré un poquito de cómo podría expresarse en lo personal. En Acuario tenemos ahora mismo al eterno Saturno en Acuario que parece que lleva ahí una eternidad, aunque entró ahí en diciembre del 2020 y en este novilunio además Mercurio está haciendo una conjunción exacta con él, con Saturno, todavía manteniendo esa cuadratura un poquito abierta a Urano. Esto introduce nuevas variables contextuales en nuestra lectura de la realidad y muy especialmente en nuestra lectura de los desafíos y dilemas con los que venimos lidiando todo el 2021. La cuadratura de Saturno y Urano estuvo especialmente activa en febrero, junio y diciembre del 2021, así que ahora con Mercurio activándola podemos leer con mucho más conocimiento de causa lo que ha significado para nosotras y para lo colectivo todo lo que se haya movilizado en esas fechas, en febrero, junio y diciembre del 2021. Ahora lo vemos con otra perspectiva. De algún modo, para octubre y noviembre del 2022, e incluso en septiembre ya se puede estar sintiendo que es cuando esta cuadratura volverá a alinearse con una gran intensidad en torno a octubre, podemos esperar algo conclusivo que nos saque totalmente de la incertidumbre y muestre cuáles son las expresiones concretas de toda la inestabilidad que acarreamos colectivamente desde el 2020. Ya que Mercurio activa esa cuadratura en este momento, si os apetece investigar leer sobre lo que dicen los astros de este momento histórico y demás, os sugiero también sumergiros de nuevo en el artículo que escribí en enero del año pasado sobre el actual ciclo planetario de Saturno y Urano. Este ciclo, que es donde se enmarcan los efectos desestabilizadores de esta cuadratura que tenemos hoy, comenzó en 1989, cuando precisamente Saturno y Urano se unieron en conjunción en Capricornio. 1989, ¿a qué os suena eso? ¿no? Aquel fue un un momento de grandes cambios geopolíticos y territoriales cuyas consecuencias se están expresando hoy en día con mucha dureza, de una forma muy evidente. La relación es directa, así que os invito a leer ese artículo si queréis indagar más, os lo dejo aquí debajo. Pero, ¿qué supone que ahora Mercurio esté alineado con Saturno? Normalmente las uniones de Mercurio y Saturno no son muy relevantes porque Mercurio es un planeta rápido en su avance y generalmente no acarrea grandes Consecuencias. Sin embargo, en este clima astral sí está teniendo mucha densidad. Aparte de haber hecho saltar a las noticias información muy disruptiva e incierta estos días, está generando también una sensación muy seria y muy pesada, tal vez muy frustrante, de que esto va para largo. Con Mercurio en Acuario tomamos posiciones ideológicas, interpretamos la actualidad y a partir de ahí lanzamos hilos de posibilidades a futuro que nos sirven para orientar nuestras certezas. En este caso, mentalmente hay algo extenuante demandante y muy serio que viene a dar gravedad a todo esto, con lo cual son tiempos en que necesitamos dotar de responsabilidad y veracidad al intercambio social y por supuesto al intercambio informativo. Eh, son tiempos en que necesitamos tomarnos en serio la confluencia de encuentros y desencuentros para plantear el diálogo, aunque resulte difícil con Saturno de por medio. En otro orden de cosas, esta conjunción también representa Silencios, interferencias comunicativas y también muros con los que chocan las palabras. También representa las interferencias en el flujo de datos y la nueva forma en que se visualiza la resistencia o esa amenaza relacionada con temas de privacidad o seguridad de datos. La dependencia de la digitalización para todo, por ejemplo, que es algo tan acuariano, tan uraniano, presenta hoy nuevas dificultades relacionadas con la afrenta informativa o con el pirateo informático, que también son. Son temas que hemos estado viendo estos días. Mercurio en conjunción a Saturno es, en definitiva, o estás conmigo o estás contra mí. Es difícil eludir, posicionarse cuando se dibuja claramente una línea divisoria en el mundo de las ideas, las opiniones y el contexto. Las ideas y noticias se polarizan y también crean con ello realidad. Comprometen la estabilidad de lo que nos es fundamental, que es algo saturnino, a nivel de seguridad. ¿Cómo se podría expresar esta zona Acuario en lo personal? A nivel personal es posible que nos sintamos muy presionadas a tener una opinión formada sobre la oleada impresionante de acontecimientos. Al fin y al cabo, con todos los planetas directos hasta finales de abril, ahora las cosas se mueven, se catalizan asuntos que habían estado en formación durante meses, se liberan un poco esos vientos huracanados del debate o del desacuerdo y en medio de todo la inteligencia busca sostenerse en la seguridad de certezas que pueden ser aún... Prematuras. Así que no es el mejor momento para imaginar un futuro a la ligera. Mercurio y Saturno en Acuario traen una visión a futuro a la que podemos sentir que se le han cortado las alas, lo que puede resultar frustrante. Así que puede que ahora sintamos más necesario que nunca mantener a salvo nuestra estabilidad mental, protegiéndonos de la inercia acelerada, fortaleciendo nuestros lazos con las personas que forman parte de nuestra comunidad o evitando caer en la lectura más fatalista de lo que nos rodea, evitando tirar siempre hacia la visión del vaso medio vacío. Al fin y al cabo, Mercurio y Saturno unidos en Acuario traen a colación bastante desánimo cuando vamos a la sección de noticias. También traen un mayor interés por la historia y los inesperados hilos que unen nuestro mundo personal a todo eso que sentimos que escapa a nuestro control o que es mayor que nosotras. La zona de nuestra carta astral en la que caiga el grado 18 de Acuario, que es donde se unen Merc Mercurio y Saturno es un escenario de vida en el que ahora podemos experimentar más inseguridad, más presión o incluso una cierta resistencia al cambio. Sin embargo, también es donde podemos encontrar herramientas para reorganizar las cosas de una forma más prudente y responsable que nos sirva de cara al futuro. Vamos a ver también qué pasa en la zona Piscis, por supuesto que es la protagonista de esta lunación. Hasta ahora hemos visto todo lo que se cuece en la zona Capri, en la zona Acuario, que trae además mucho ruido, mucha tensión y mucho estrés. Esa zona de Capri y Acuario viene a ser como ese viejo dicho de este es el mundo y así os lo hemos contado, ¿no? Los tambores de guerra y crisis económicas suenan fuertes. Sin embargo, eso no es todo. También está Piscis en este clima astral. Piscis ahora es como como una balsa a la que nos agarramos en medio del océano. Es el espacio periférico en el que sucede la fe en la humanidad, la fe en la paz, la fe en todo lo conciliador, balsámico y hermoso que puede ofrecer este mundo, la fe en que el horror que imaginamos como todavía un potencial sea reversible. Ahí es donde, ahora que la luna y el sol se abrazan, tendemos a involucrarnos muy personalmente, sintiéndonos parte de ese sueño colectivo por la paz. Es cierto eh, que Pisces es ese signo que todavía no se encarna en lo real, que queda latente como potencial, así que esta lunación no está exenta de emo emociones exaltadas por la incertidumbre. Sin embargo, se da también rodeada de dos planetas increíblemente poderosos en este momento, que son Júpiter y Neptuno, que ahora mismo, en el momento de esta lunación, precisamente inauguran de forma oficial su conjunción, una conjunción que nos acompañará hasta principios de mayo y que volverá a repetirse brevemente al final del 2022. La última vez que Júpiter y Neptuno se unieron en Pisces fue en 1856, hace 166 años, así que esta alineación también tiene carácter histórico y viene a formar parte de este clima astral extraordinario que nos hace saltar fuera de lo cotidiano, trayendo eventos únicos que incluso destacan en la experiencia de varias generaciones. Pisces está regido por Neptuno, pero antes de conocer la existencia de este planeta estaba regido por Júpiter, así que ahora tenemos a los dos regentes de Pisces en casa y además conversando. Las uniones de Júpiter y Neptuno, incluso aunque se den en otros signos, se han asociado siempre a procesos y treguas de paz, así que ahora se están expresando de una forma muy clara. Nadie quiere volver al pasado, nadie quiere repetir la destrucción a gran escala que ha Habíamos sellado en los libros de historia desde hacía un siglo. Entonces, ¿qué dirección podemos dar a este incendio contextual para que prime la solidaridad, la humanidad o el altruismo? Ese es el desafío de esta luna nueva. ¿Qué podemos hacer para que prime la humanidad? Piscis es ese signo que, incluso en el peor momento, sabe atenerse al ideal o a la esperanza de salvar las cosas. Es el signo que emprende la búsqueda de alguna fuente mágica que repare todas las cosas alentado únicamente por el sueño de algo que incluso no parece posible, pero es algo irrenunciable. Así que con este novilunio activando a Júpiter y a Neptuno, iniciamos un proceso de seis meses en los que buscaremos mejorar las perspectivas a largo plazo. Especialmente los ríos de buena voluntad que salen de ahí podrían hacer menguar las tensiones con alguna varita mágica, al menos hasta la entrada de mayo, aunque a partir de ahí la entrada de Júpiter en Aries hasta octubre, los eclipses y la retrogradación de Marte en Géminis al final del año no sean del todo halagüeñas. Pero no es el momento de cerrar pronósticos, sino de observar, porque ahora mismo estamos a las puertas y al fin y al cabo los astros no determinan los sucesos solamente los traducen a este lenguaje increíble que es la astrología, pero como siempre es, en, es que está en nuestras manos, en nuestras manos queda lo que hacemos con esos hilos de posibilidades que ofrece el momento. Así que los astros no están determinando lo que ocurre, sencillamente están hablando de potencialidades y está en nuestras manos tomar decisiones o encauzar las cosas hacia el mejor lugar posible. Todavía estamos a tiempo, vamos a decir, ¿no? En los días previos a esta luna nueva Ah, hemos visto a la gente salir a la calle en las capitales de todo el mundo para rechazar el juego macabro de los poderosos y clamar solidaridad, unión y empatía, pero también hemos visto algo muy propio de Júpiter en Pisces. Júpiter en Pisces hasta ahora había pasado más o menos desapercibido y empieza a activarse de forma mucho más visible en esas expresiones colectivas, precisamente a partir de esta luna nueva. Júpiter rige lo simbólico y Neptuno en Pisces exalta y moviliza grandes emociones colectivas fuertemente arraigadas al imaginario. Y estos días hemos visto precisamente resucitar de su sueño grandes símbolos e imágenes que nos trasladan a ese ardid de la vieja propaganda, que nos traslada a ese clima de propaganda. La propaganda que es ese arte de manipular el sentir de grandes masas de personas es otra táctica de desinformación que conlleva también sus peligros, desdibujando nuestro acceso a la información de calidad y desdibujando nuestro pensamiento crítico. Ese es un gran desafío de este momento. También lo que tenemos en Pisces puede llevarnos a cuestionar los efectos, por ejemplo, de televisar los conflictos haciendo de ellos un espectáculo. Eso también es un desafío particular de este momento. Pero ante todo, lo que tenemos en Pisces es una extrapolación de ciertas cosas que vienen representadas por el signo desde siempre. Tenemos mundo global, victimización, sacrificios, confusión y ambigüedad, migraciones, la humanidad retratándose a sí misma a través de relatos e imágenes entrecruzadas, ilusiones y desilusiones, esperanzas y sentimientos de derrota, intuiciones de sueño y pesadilla, y todo fusionado en un plasma muy sensible, muy delicado, trascendente y además emocionalmente extenuante. Esta luna nueva en Pisces, que es el signo del descanso, representa también a una humanidad cansada de sí misma, cansada de sus propios bucles, de sus propios tropiezos en la misma piedra. Y ahí en medio, la unión de Júpiter a las luminarias en este momento, representa también nuestra necesidad de redireccionar el relato, de redireccionar lo que está ocurriendo. Ahora que 2022 muestra su carácter propio, estaba yo releyendo el anuario que escribí hace algunos meses. Y empecé a poner en perspectiva muchas cosas. Este año, el baile de Júpiter entre Pisces y Aries nos lleva a cuestionar la narrativa con la que nos contamos el mundo. Júpiter, al fin y al cabo, es el planeta que nos hace sentir ubicadas, con el que tratamos de sintetizar cosas muy diversas o muy abstractas para tratar de responder a preguntas como de dónde venimos, dónde estamos ubicadas o hacia dónde vamos. Con Júpiter entre Pisces y Aries durante todo este 2022, nos encontramos a las puertas de una pregunta importante que nos lanza la vida. Es decir, ahora mismo el viejo mundo con sus leyes, sus discursos, sus brújulas y el nuevo mundo que está tomando caminos que comprometen el sentido que habíamos estado siguiendo, están lanzando un poco esa pregunta de cuál es el sentido, hacia dónde estamos yendo. no? Eh, leyes, políticas, mundo global, todas esas cosas jupiterianas empiezan a experimentar alguna suerte de metamorfosis que veremos desarrollarse durante el año y que ya estamos viendo de forma incipiente empezando a darse. ¿Y qué pasa con la zona Pisces en lo personal? Al fin y al cabo es una luna nueva y también lo podemos plantear desde ahí. Es difícil hacer una lectura personal de la zona Pisces en este momento, porque Pisces es un signo que no conoce barreras ni límites entre el yo y el tú o entre el nosotras y el vosotras. El clima astral está gritando fuertemente, contexto, 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 y nos va a ser difícil continuar el ritmo cotidiano sin mirar lo que se presiente en sus márgenes. Cuando los planetas vayan entrando en Aries, más avanzado el mes, volveremos ahí sí a encarnar esos contornos de la vida propia, mis deseos mis emociones o mis ideas, esa ruedecita que no para nunca, que entretiene los días, que de alguna forma nos lleva a, a lo personal. ¿no? Pero por ahora puede que nos esté llevando una marea que trasbasa nuestras pequeñas ambiciones y deseos. Si abrimos la ventanita a lo que sentimos ahí dentro, es posible que veamos como algo que había estado en la periferia de nuestra atención irrumpe como una ola gigante contra el acantilado de nuestras circunstancias personales. En medio de la isla que puede llegar a ser lo este momento nos interpela y también nos invita a atesorar las flores de lo que despierta nuestra fe en la humanidad, incluso si el mundo se quiebra. El latir colectivo se intuye muy aparatoso en este momento, eso es cierto, pero dentro del ruido que nos salpica desde lo que hay ahí fuera, en la zona Piscis, algún silencio puede también envolver y abrazar con cariño los sueños o las esperanzas de un mundo mejor, de un mundo más humano. Puede que ahora, al conectar también con lo que está ocurriendo en el contexto, nos preguntemos qué personas somos más allá de ese mecanismo social dedicado a su propia subsistencia o a la construcción de su pequeña vida. Este clima astral nos empuja fuera de lo cotidiano, fuera de lo vulgar y eh, fuera de lo ordinario. Y nos enseña también que nuestros retos personales no son un patrimonio propio ni exclusivo, sino un reflejo de algo mayor que se comparte. Así que en vez de pensar por qué a mí o por qué así invita a que nos reconozcamos mutuamente ya que hagamos algo al fin y al cabo nunca vamos a vivir una época más pisciana. esta es una, una, una lunación extraordinaria en este sentido y tal vez sintamos también que nunca viviremos una época que necesite tanto de la humanidad que hay en nosotras todavía así que es tiempo también de artistas soñadoras pacifistas solidarias políglotas de dar y ofrecer ayuda de nutrir algo que realmente sea significativo a fin de cuentas. También sería interesante tener en cuenta que ahora podemos ser mucho más sugestionables, así que evitemos endiosar o demonizar a otras personas, evitemos seguir a ciegas a cualquier gurú que aparezca y tengamos a la valentía de transitar enteras nuestro viaje sin perder de vista que además de emociones y anhelos que van a estar muy vivaces estos días, tenemos también un cuerpo que merece dignidad y respeto una mente propia que merece ser escuchada y una energía para actuar que merece escoger inteligentemente el cuándo el cómo y el por qué en definitiva la zona de nuestra carta en la que cae el grado 12 de piscis que es donde se unen las luminarias es una zona en la que ahora mismo estaremos especialmente sensibles empáticas compasivas e inspiradas en fin pan y rosas amigas y que el planeta no sea leve muchísimas gracias por escucharme Como siempre chichis y un abrazo gigante. Hasta la próxima.